nuestra ciudad, digamos que es un logro poder contar con la unidad móvil del Ministerio del Interior de la Nación, que en esta ocasión realizan los DNI y los pasaportes. Esto fue una gestión hecha por el intendente municipal de nuestra ciudad, don Alejandro Fraga, a través del secretario Alejandro Ramos, de Transporte de la Nación, quien gestionó para que este vehículo pueda estar tanto hoy día lunes y mañana martes para los vecinos pura y exclusivamente de aquí de Fraile Beltrán, para que puedan hacerse su DNI, su pasaporte, eso que lo quisieran tener. Tomamos esta medida en virtud que el registro civil de nuestra ciudad también trabaja y da DNI a los vecinos de Capitán Bermúdez, Ricardone. Bueno, por ahí nuestra gente, la gente de Fraile Beltrán, se ve un poco atrasada en poder gestionar, porque obviamente hay mucho trabajo en el registro civil y por ahí quedan sobrepasados la gente que trabaja ahí. Así que la decisión para estos dos días fue para la gente, como te dije, de Beltrán. No obstante, esta unidad móvil va a volver a estar en nuestra ciudad en el mes de noviembre, justamente para la fiesta de los sabores criollos, el 17 y 18, y ahí sí va a estar abierto para toda la gente de nuestra zona. Esperemos que en aquella fecha, tanto la gente de Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Puerto San Martín, toda la gente que viene para la fiesta de nuestra ciudad lo haga, y bueno, van a tener la suerte de poder contar con su DNI, que es un trámite acá que se hace en pocos minutos. Ya los números dados para hoy y para mañana están totalmente otorgados, así que a pesar de la lluvia la gente está haciendo cola para poder tener su documento, más que nada del DNI, que es lo que más la gente necesita hoy por hoy. Así que bueno, estamos sumamente agradecidos por la gestión hecha por nuestro intendente y la muy buena voluntad de Alejandro Ramos, que facilitó todo este trabajo, porque hay un grupo de aproximadamente 6 personas que están trabajando desde horas muy tempranas para que esto se lleve a cabo. Fue a medida que la gente iba llegando, se le iba otorgando un número. Por día son 50 números, es decir, 50 números para hoy, 50 números para mañana. Un total de 100 personas van a poder gestionar su DNI entre hoy y mañana. Tienen que llevar el DNI anterior y 35 pesos es lo que sale gestionar el documento nacional de identidad. El pasaporte creo que está a 435 pesos. Bueno, una fiesta tradicional de nuestra ciudad, ya la gente la tiene incorporada. Cuenta que todos los años se lleve a cabo. Este año vamos a contar con la participación estelar del cantante Luciano Pereyra. Va a estar la elección de las reinas, cosa que la primera vez que se hace. Bueno, es un evento de una magnitud muy importante. Estamos hablando que calculamos que puede el último día, el día domingo, cuando más gente viene, entre 50.000, 60.000 personas aproximadamente, se hace en el predio del batallón de Arsenal, el 603. Todos los años ha ido creciendo cada vez más y bueno, digamos que toda la gente de cultura de nuestra ciudad está abocado en esa tarea para que salga como ha salido hasta el día de hoy, con mucho éxito. Para toda la gente que muchas veces no puede ir a comprar una entrada para ver algunos artistas populares, bueno, acá es totalmente gratuito y por eso el éxito
que ha tenido durante todos estos años. Bueno, la fiesta es el 17 y 18 de noviembre. La gente que venga de toda nuestra zona se va a encontrar con artesanos, se va a encontrar con diversa cantidad y calidad de comida, artistas, la elección de la reina, que es la primera vez que se hace. Y bueno, es lo básico, lo que se viene haciendo todos estos años. Y bueno, esperamos contar como siempre con una multitud de personas como lo viene haciendo, ¿no? Y obviamente que viene gente de todos lados, es una cosa impresionante.